generación. Veamos cómo baila el gran Raúl de Jesús. Jesús danza. ¡Tremendo! ¡Raúl de Jesús! ¡Increíble! ¡Te pasaste, Raúl! Hoy estaba todo el clan, todos los muchachos acá animándolo. No, Raúl, ¿cómo estás? ¿Bien? Agüita, ¿estás cansado? ¿Cómo te sentiste? Nunca pensé que voy a acordarme quizás de una coreografía, ya que soy cabeza de polla. Vamos a escuchar, Maura, a nuestro jurado especializado. Comenzamos primero con Leticia. Leti, sus palabras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Leticia Zamorano. Bien. Sí, me imagino. Bueno, yo te quiero felicitar porque no es fácil, no es tu disciplina. Y bueno, te vi muy bien en la interpretación. Creo que es lo que más destaco de tu presentación. Seguridad, actitud, es lo que más te vi. Muy bien la coordinación. Lo que sí, te recomiendo trabajar las transiciones. Entre un movimiento y otro, se desarma un poquito la energía porque hay mucho aplauso entre medio en vez que fluya el movimiento. Ya. Te recomiendo mejorar las transiciones y ojo con la tomada con la bailarina. Sí. Con la bajada también. Gracias, Gonzalo. Ojo con la lanzada de la bailarina. Con la lanzada de la bailarina, no. Sí. Te recomiendo ahí. Vamos sí. A la repetición, Leticia, quizás de algo técnico que podemos hacer. A la repetición, Gonzalo. Bar. Sí, bueno, nosotros los bailarines tenemos como ley nunca soltar a la bailarina hasta el final. Hay que tomarla como sea hasta que ella tenga los pies y esté con su postura anclada en la tierra. Entonces, bueno, la veo que está bien, así que te recomiendo que revises eso. Mi nota para ti es un 5-3. Wow. 5-3. Estricta. Muy estricta la lista. Las notas más bajas que hemos tenido. Ay, el público sigue votando en tvn.cl para que ustedes ayuden a subir la nota a Raúl de Jesús. Vamos sigan con Luis votando en su casa. Luis Pérez. Raúl de Jesús. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Bien, un gusto. El placer es mío, amigo mío. La verdad es que, bueno, para nosotros es muy difícil la disciplina del baile. Siempre estamos concentrados en poder entregar, interpretar, y obviamente nos sacan de nuestra zona de confort. Felicito a Rojo por hacer esto, porque así hacen que ustedes también vayan ampliando su espectro. Gracias, Luis, muchas gracias. Felicidades. Mira, aquí tengo varias cosas anotadas. La actitud me encantó, esa seguridad que transmitiste como un verdadero bailarín profesional. La sincronía que tuviste, buen staccato en los cortes, los movimientos, enérgico, sentido del espectáculo, sonreíste, transmitiste. Seductor, mucha sensualidad tuviste. Así no, no es fácil, no es fácil hacer un lift, ¿ya? Y la verdad es que eso creo que fue lo más complejo de la coreografía, pero te felicito y mi nota para ti es un 5-5. 5-5. Este jurado esta semana está más estricto. Está más estricto, es que la competencia también va avanzando. ¿Y qué nota puso el público, Gonzalo? Aproximamos 5.2. Un 5-2 el público entonces y el promedio sería un 5-3. 5.3 para 5-3. Raúl Danz. Raúl equipo Danz. Azul.